Esperemos que esta no se corte porque hicimos toda una peripecia para hacer una edición que claramente estoy investigando cómo se hace, ¿verdad? Bueno, entonces, viniendo de la conversación anterior, estábamos tratando de averiguar de qué queríamos hablar ahora para poder crear como un seguimiento a lo largo del verano, que pudieran oír una conversación, quedarse como con cositas, luego un poco aclararlas en la siguiente y así. Y entonces Max decía que por qué no, la conversación anterior estábamos hablando del que nunca fue, el güey que nunca fue. Y que qué tal que hacíamos una en donde decíamos cómo sería el güey que sí fue. Y entonces evidentemente lo mandamos a la chingada. Porque Graciosamente. creemos que no existe tal cosa ya, o sea, el güey que sí fue no tiene un contexto porque pues tú pudiste haber sido en 1942 y en ese contexto, en ese formato histórico, con esas facilidades o no, lo que fuera, o esas cualidades de personalidad, pues tú podrías haberla hecho, pero luego pasa el tiempo y si a ti te ponen de esa época y te instalan en esta, pues tú eres un retrasado en capacidad de comprensión profunda. Vas 500 años atrás. Entonces, el problema aquí es que como que estábamos tratando de averiguar cómo le íbamos a hacer para poder crear modelos que se puedan copiar sin que estés copiando a la persona, sino sus capacidades o sus habilidades o sus formas más profundas de ser y desde ahí surgir. Entonces, yo me acuerdo que en algún momento, en alguna clase, muchos de ustedes que escuchan, que vienen al taller, ya la habrán tomado, y les contaba este experimento que existe en donde encierran a un montón de gente en un cuarto oscuro y solo puedes percibir la voz de los 8 integrantes del experimento. Y los tienen ahí hablando de temas diversos durante varias horas. Y entonces, como que al final de las conversaciones, hacen preguntas muy específicas, ¿no? Entonces dicen, bueno, a ver, ¿con qué persona dejarían a sus hijos sin ninguna mortificación si ustedes tuvieran que salir, por ejemplo, de su casa 3 días y pues así la primera llamada? No, no, pues el número 2, porque pues no tenía nombre, cada quien se llamaba número 1, número 2, número. Ah, ok. Y luego, ¿quién confiarías que te sacaría de algún problema si estuvieras en el desierto de Arizona y en algún cañón atorado y la madre? No, pues el número 8 y así. Total que de pronto pasa que todo el mundo tiene casi en el 99% las mismas decisiones, o sea, confían todos en el 1 con los hijos, en el 4 en asuntos de peripecias en el desierto, otro para que fuera un tutor eterno de los niños en homeschooling, otro así, cosas de esas. Y de repente prenden la luz y se vuelve muy evidente cómo es que hacemos los seres humanos cuando no sabemos qué copiar. Entonces, si con la luz apagada me hubieran preguntado a quién te quieres parecer si tuvieras niños a tu cargo, pues mi respuesta es el número 1. Pero cuando prenden la luz y me preguntan a quién te quieres parecer si tuvieras niños en tu cargo y el güey que escogí está tatuado desde el cráneo hasta el dedo gordo del pie, me estrello, o sea, me quedo ciego. Contrario a lo que la gente piensa, ver no tiene mucho que ver con si está la luz prendida o apagada, sino tiene que ver con qué tan sensibilizado estás con las cualidades esenciales de un ser humano. Entonces, claramente el número 1, que era un hombre altísimo, completamente tatuado, rasurado de la cabeza, a coco, muy fuerte, físicamente se veía enorme, pues como que en ese momento pierden la confianza porque lo vieron. Este güey es como toda una eminencia en educación preescolar, tiene una escuela y a eso se dedica, tiene 8,000 premios, es una lumbrera en comunicarse con los niños, o sea, es una persona muy sensible, pero pues esa es su forma física, a él así le gusta. Entonces, cuando de repente prendes la luz y se vuelve evidente que tu juicio es gigantesco y ves a la gente a través de tu cristal de 9 milímetros, normalmente el ejemplo en clase siempre es que tú te estrellas con ese cristal y te quedas completa y absolutamente pendejo en el camino, porque en lugar de poder sentir quién es la persona, tus ojos hacen un truco y la invalidan por completo. Entonces, cuando prendieron la luz ya no había nada que copiarle. O sea, Se quedaron se ciegos. anuló. Esa no es una opción para mí, ¿no? Pienso, bueno, entonces si este personaje te lo encuentras en la calle, no es parte de un experimento ni nada,
te lo encuentras en la calle y vienes caminando por la misma acera y de repente lo vienes venir de, ver venir de frente, me imagino perfecto que la mayoría de la gente que se estrella con cristales de 9 milímetros se cruzaría la calle. ¿Por qué? Porque qué peligro, ¿qué me va a hacer? ¿No? Pues él nada. Tú con tu cabeza y el contenido que le acabas de poner emocional, todo. O sea, él es asesino serial, es drogadicto, ha matado a un montón de personas, es un skinhead, no puede tratar con niños, los deformaría. O sea, tu cabeza hizo toda una creación inexistente de un ser humano al que ni siquiera conoces. Bueno, como eso hay miles de ejemplos. Entonces, lo que al final, de lo que se trata al final es de que tú puedas vivir con la luz apagada. Eso quiere decir que tu mirada trascienda la posibilidad de juicio y de opinión y puedas sentir por el otro, porque ahí es donde verdaderamente se cumple la certeza de que sí sabes quién es el de enfrente. O sea, y copiar conductas admirables desde ahí se vuelve facilísimo, porque tú tienes un punto a favor y es que no tienes filtros opinionados de cómo deberían de ser las cosas. O sea, son como son. Ahora, en el punto adicional, el güey que te iba a ir a salvar del desierto de Arizona era un cuate que pesaba 45 kilos y estaba en una silla de ruedas. Y su voz era tan increíblemente enorme y su firmeza ante la vida y sus ganas de estar y su entusiasmo y la madre, que claro que quieres que te vaya a rescatar al desierto de Arizona. Pues igual y todavía. O sea, igual y la voz que quieres tener contigo es esa, que te diga, todo se puede, no mames, yo ando en silla de rueda. O sea, ¿por qué no vas a poder salir de aquí? ¿Qué te impide? Es como que es esa cosa que el alma sabe. Ahora, cuando tenemos que definir el quién sí fue, pues yo creo que viene de ahí, ¿no? O sea, es que lo hemos platicado mucho en clase, hay varios autores que han escrito sobre esto, que el cerebro no registra una película perfecta de tu vida, ¿no? Es decir, el cerebro no tiene la capacidad de registrar todos los minutos de todas las horas de cada día de los 365 días del año. Es decir, en tu cabeza no hay una película perfecta de tu vida. Lo que hay son colección de momentos que luego tú tienes que ir armando para crear la historia que crees que ha sido tu vida, ¿no? Sí. Y lo que tú nos has explicado y lo que explican varios autores es que cada quien va armando esa historia con base en lo que sintió en ese momento y lo que se acuerda que sintió en ese momento. Pero luego cuando la recuerdas y sientes algo diferente, a lo mejor ese momento se coloca en una forma diferente y tu historia ya cambió. Entonces vamos generando una película de la vida. Y entonces por eso explican varios de estos autores que es tan natural que nos fascinen las historias, que nos fascinen sobre todo las historias bien contadas de gente muy exitosa. O sea, de gente que cuenta su historia y resulta que es súper exitoso. Platicábamos entre el programa y otro de Churchill, ¿no? Sí. Si armaras de manera muy objetiva su vida, hicieras un recuento, pues la verdad es que a lo mejor es un tipo con muchos más defectos que virtudes. Sí. Pero la historia de Churchill nos las han contado de tal manera, es tan fascinante porque nos han contado las partes más emblemáticas y que nos hacen soñar, fascinarnos, etcétera, con esa parte. Y entonces por eso se vuelve como muy atractivo tener modelos, ¿no? Pero justo por eso los dos me mandaron a la chingada y me dijeron no, porque ese mismo güey al que admiras tiene un chingo de cosas que no son dignas de ser copiadas en ningún sentido. Y entonces me resuena esta frase que decía hace rato de no hay personas admirables, sino personas que hacen cosas admirables en momentos específicos. Y entonces quizá ahí es donde vale la pena empezar a revisar esa historia que nos contamos nosotros mismos y empezar a tratar de buscar los momentos admirables, ¿no? Sí. ¿Cuándo fuimos admirables y cómo le hago para hacer más veces eso, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para tener más de esos momentos en mi vida en lugar de estar tratando de copiar los momentos admirables de otras personas o las supuestas características admirables que tienen otras personas, ¿no? En el taller dices esta frase de que te pones lentes cubiertos de mierda. Los sopeas así. Así es. Y entonces, eso es lo que yo veo que pasa cuando empezamos a ver personajes
deseables o aspiracionales, que es, tú te pones tus lentes que están cubiertos de opinión y tú vas a determinar con eso si funciona o no funciona para ti, pero acaban siendo opiniones y pierden total objetividad en todo. Lo otro que hace es que te genera un modelo al cual no vas a poder llegar jamás. O sea, estás generando algo totalmente irreal, por lo que tú dices, tú vas cortando los pedazos con los que te identificas y todo eso lo pones en una tela y eso se traduce en una figura y ese es tu modelo aspiracional. El problema, yo creo, es que ahorita nuestro modelo aspiracional como especie es imposible, porque aparte toda la gente de Madison Avenue que nos llevan promocionando en mil mamadas, redes sociales, están generando ya figuras que no existen. Entonces, resulta que, como te decía hace rato, nuestro modelo aspiracional es Superman. Pues no mames, ¿cómo le llego a eso? Entonces, sí entiendo cómo puede uno vivir una vida de frustración, porque yo quiero hacer bien, yo quiero servir, yo tengo todas estas intenciones que son loables, pero simplemente no veo cómo, o no las califico como lo suficiente, porque me estoy compartiendo contra un güey que no existe. Es que yo creo que no importa que fuera Superman, o sea, Superman tiene cosas increíbles. Es un güey todopoderoso que es muy humilde, es un güey que no quiere ser superhéroe, o sea, es como una imposición de la vida sobre él, entonces tiene que asumir un cargo y desempeñarlo con rectitud y honorabilidad cuando él no lo escogió. Es un hombre que tiene aparte una forma física fuera de lo común y vive escondiéndola, o sea, se tiene que vestir y poner lentes y parece disfrazar, ¿no?, de una manera... Yo digo, no muy evidente, porque pues como que un poco se parece a Superman, ¿no? Pero al final es como una lucha interna constante donde tiene que hacer más sacrificios que otra cosa. O sea, él quiere ser un ciudadano común y corriente que trabaja en un periódico, que tiene una novia, que tiene unos papás que viven en la mitad de Estados Unidos y entonces, pues que a él le parece muy fantástica la vida simple. Y la misma vida lo premia, con una vida muy compleja, eso quiere decir que lo avienta a ser fuera de lo ordinario, o sea, un ser humano fuera de lo ordinario. Y entonces él tiene que asumir eso con todo lo que tiene. Si a mí me preguntaras, yo siempre, o sea, yo veo a Superman y digo, yo quiero ser ese güey, o sea, yo no quiero tener tanto conflicto como él dejó de tener en el momento en el que así lo decidió, dijo, ya ni modo, me rindo. O sea... Sí, soy Superman, ya ni modo, ya, ¿no? Voy a luchar contra esto toda mi vida porque no quiero matar gente por salvar gente, no quiero tener que tener siempre la razón, no quiero hacer alarde de mi fuerza física todo el tiempo, de mis superpoderes, pero al mismo tiempo es mi obligación, o sea, yo estoy aquí para un bien superior a mí. Esa forma suya de sacrificarse le estorba hasta que se hace las paces con eso, o sea, hasta que acepta de manera absoluta su esencia. Ya no pelea con ella, ya no quiere ser diferente a lo que ya es. Si eso le cuesta a Lois Lane, pues ni modo. Si eso le cuesta su vida quieta y feliz. Si eso le cuesta que lo ame toda la gente porque ahora lo odia la mitad del mundo. Si eso le cuesta que hagan chismes acerca suyos 20,000 porque pues el güey dicen que es un asesino, que la chingada, que no sé cuánto. O sea, tiene esta como cosa muy generosa en donde hasta cuando tiene que tener conflictos, roces con gente de su propia especie, digamos, otros superhéroes, malos o buenos o lo que sea, siempre sale triunfante, ese güey le cae bien a todo mundo. O sea, a Superman lo quiere toda la gente, ¿ven? Es ese güey al que todo mundo queremos salvar. Y lo queremos salvar porque lo vemos siempre atribulado. O sea, Superman lo que logró fue volverse muy resiliente. Quiere decir que de lo peor que le puede pasar a alguien, que es que te impongan una vida que tú no quieres vivir y la tengas que cumplir a cabalidad, porque físicamente tienes poderes, o sea, es a pesar tuyo ya, y que tengas que hacer todo ese proceso de aceptación y crecer con él y transformarte e incluso saber que vas a vivir solo casi todo el tiempo, porque pues, la probabilidad de que tú tengas una familia está rara, ¿no? O sea, no eres los monitos esos de... ¿Cómo se llama la película? De los que están caricaturitas todos de color rojo. ¿Los Minions? No.
Bueno, Santiago me va a resolver el problema. No, los The Incredible. Ah, The Incredible. ¿Cómo se llaman? ¿The Incredibles? Ah, bueno. Como que eso se ve muy gozoso porque todos son iguales, ¿no? Hasta se acompañan. Aquí no, aquí es como mucho aislamiento y mucha soledad. Entonces, no es que Superman sea real o no. Es que su humanidad sí es cierta. O sea, sí hay mucho que aprenderle a ese güey. No importa si tú vuelas o no vuelas. Es irrelevante. No nos estamos fincando en la transformación basada en lo físico, en lo visible, en lo que es tangible, sino en su interior, en su verdadera esencia compleja. O sea, en cómo llega un momento en donde no puede a veces ni con él mismo. ¿Sí? Bueno, eso nos pasa a todos, no nada más a Superman. Y a veces también tenemos una imposición en la vida que no escogimos y tenemos que vivir con ella. Y también habemos gente que a lo mejor no tiene superpoderes, pero tiene una enfermedad. Y es crónica, es progresiva y es mortal. Y, o sea, bueno, es que ahí está. Entonces, ¿qué sí le podemos aprender a la gente en general? A todo mundo, todo mundo. Lex Luthor es extraordinario en muchas cosas. Iron Man es fantástico en muchas cosas. Linterna Verde. Es increíblemente poderoso poder, como en la serie esta que estudia psicópatas del FBI, entender desde dónde viene el psicópata y entender que tiene cualidades extraordinarias que se pueden replicar, no para lo que las usa él, pero para lo que las usarías tú. O sea, sí es muy interesante poderlo ver desde otro filtro. Es que, a ver si lo entiendo así. Científicamente parece como inescapable dos cosas. Una, que tu cerebro no puede registrar todo lo que pasa todo el tiempo y armar una película perfecta. Sí. Y lo segundo que parece inescapable es nuestra propensión o la propensión de nuestro cerebro a armar una historia, uh-huh. ¿no? Con lo que alcanzó a recoger, con lo que sea. Esas dos cosas parecen científicamente sí. inescapables. Lo que tú nos has dicho mucho aquí en el taller y lo que dicen varios de estos autores es lo que sí es escapable es para qué usas todo eso. Así es. O sea, tú lo que nos has dicho aquí es, sí, pero no uses de eso para tratar de construir una identidad. Porque entonces luego tratas de vivir en torno a esa identidad, cuidar esa Superman. Identidad. Exacto. ¿No? O sea, tratas de armar una historia para justificar la identidad que te gusta tener, ¿no? Uh-huh. El yo que quieres proyectar, el yo que quieres hacer. Y entonces regresas a armar tu historia de manera lo más artificial posible, porque lo que quieres ahora es que esa identidad tenga un asidero, una sustancia, un argumento, ¿no? Y entonces lo haces al revés, construyes la identidad y luego armas en tu cerebro la película sí. que se adapta a esa identidad. Sí. Eso es lo que no es una buena idea. O sea, porque entonces empiezas a vivir para la identidad y a gastar, lo hemos platicado en varios programas, empiezas a gastar toda tu energía en la identidad uh-huh. y no en vivir tu vida, ¿no? Pero entonces, con esas dos cosas que son inescapables, lo que sí puedes hacer es aprender un chingo de ti y empezar a observar lo que puedes extraer de otros, no para generar una identidad, sino para ir mejorando tus propias sí, herramientas claro. y para empezar a hacer mejor las cosas cada vez, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto que a Ale no le gusta de el culto a la personalidad es justo eso, es porque es eso, es una identidad y ya. Y la copias o no la copias, te sale bien o te sale mal, te frustras o no te frustras y ya. Cuando en lugar de copiar la personalidad, agarras algunas de las herramientas sí. que puedes extraer y no las agarras para generar tu propia identidad, sino para mejorar tus habilidades y tus capacidades para vivir mejor, entonces puedes ir creando tu propio modelo, ¿no? Claro. Yo creo que todo mundo gravita hacia lo que es genuino. Y algo tenemos todos los seres humanos que lo identificamos. Y ser genuino no necesariamente quiere decir ser likeable, ser agradable. O sea, puede ser muy genuino y un hijo de la chingada, pero eres genuino. Y algo hace que te atraiga a eso, ¿no? Darth Vader, por ejemplo, es malo, pero es genuino. Y la gente pues, es un personaje al cual uno gravita. Me parece que la misión es, o como yo lo veo en mí, yo sí puedo usar ese material para encontrar características mías que suenen cuando consumo ese material, pero construirlas de ahí. O sea, entonces,
no es un modelo aspiracional, es algo que me puede dar alguna pista de que ahí hay algo para que yo pueda explorar en mí. Entonces, creo que en la medida que vamos construyendo estos modelos aspiracionales de cartón, nos vamos a vivir frustrados porque no son reales. Pero, ¿qué nos da tanto miedo de parecernos a alguien extraordinario? O sea, ¿por qué peleamos tanto? Oye, ok, me parece bien. A lo mejor yo no me voy a dedicar a lo que Max se dedica, pero si yo encuentro en Max herramientas que me pueden servir a mí para salir de mi propia erosión y construirme con dignidad para poder ser un mejor modelo de copia, porque pues esencialmente los seres humanos aprendemos de la imitación de la conducta ajena. Entonces, ¿qué me da tanto miedo de exceder mi propia capacidad y crearme un nuevo superpoder, si quieren pensarlo así? O sea, hablando de superhéroes, ¿no? Si yo me parezco a mí y puedo desplegar algún superpoder, pues ¿cuál sería? Oye, pues creo que humildad podría ser un superpoder, no erosionar a otros desde la compasión sería otro superpoder, no sopear mis lentes en mis opiniones y poner todo el día, ese también sería un superpoder. ¿Por qué no lo quiero copiar? Superman ayuda a todo el mundo. No discrimina, o sea, no dice, no, tú sí, tú no. No, como que el güey nada más anda ahí. Entonces, si eso es digno de ser copiado y yo lo puedo aterrizar a mi propia humanidad, pues igual no tengo capa y no vuelo, no puedo parecerme en eso. El problema que yo veo está en qué es lo que la gente se fija para copiar. Entonces, la mayoría de la gente quiere volar con capa, tipo tener la forma física pectorales de Superman, con no sé qué, los ojos del color de Superman. Que digo, ay, qué limitada percepción. Superman no es eso, es el cuerpo que le tocó. Superman vive adentro. Y entonces, ¿qué tiene que si le puedo copiar? Le puedo copiar un montón de cosas. O sea, le puedo copiar dignidad, le puedo copiar incondicionalidad a sus papás adoptivos, le puedo copiar esta forma de ser generoso con toda la gente que se topa, cómo quiere a todo mundo, cómo ni al güey que debería de odiar, que tiene poder sobre él, lo ningunea. O sea, siempre está tratando de entender la erosión del superhéroe que es nocivo. Es como... Siempre anda queriendo hablar así de tipo, no, mira, siéntate, vamos a platicar. Como que digo, qué fantástico tipo. Bueno, todo eso está en nosotros. Lo podríamos trabajar si quisiéramos. Pero el problema está en cuando yo me desencanto, cuando lo único que persigo es ser idéntico físicamente, hasta ahí llegué con mi incapacidad, a Superman. Ahora, si Superman, pues ya sé, todo el mundo me va a decir, bueno, pues es Superman. Bueno, ya sé, pero ¿qué tal que entonces yo tengo que encontrar algo en Thanos? Pues ese güey mató a la mitad del mundo, no mames, o sea, ¿qué le voy a encontrar de bueno a ese güey? Esa puede ser mi cabeza, pero luego digo, bueno, no, pero ese güey no es lo que parece ser, porque no es todo eso, tiene muchas otras cosas, está muy preocupado por que el mundo permanezca vivo, sí sabe que se están destruyendo entre ellos, sí sabe que van a acabar con la humanidad. Entiende que es la responsabilidad de volverse a los ojos del mundo el más malo del planeta. Sí entiende que va a tener que matar a mucha gente que amas, y que incluso él ama, ¿no? O sea, son sacrificios muy cabrones. Entonces, yo siempre que veía la película esta decía, oye, yo no tengo ni la mitad del valor que tiene ese güey. O sea, yo no me atrevo. Yo diría, no, yo no. No, a mí no me den el guante, la chingada, yo no quiero. Porque quién sé qué voy a hacer con él, ni le voy a picar. Vale, madre, no sé qué otro se organice. Como que no tengo valentía, así como tiene él, no. Entonces digo, hijo de la chingada, o sea, tendría que como que ir a ver en dónde yo podría usar ser valiente así. A lo mejor no voy a matar a la mitad de la humanidad, no viene el caso, no tendría ni cómo hacerlo. Pero sí puedo de pronto tener que escoger qué tengo que matar en mí, o sea, qué parte mía se está devorando a la otra mía y cuál vale la pena que yo deje florecer. ¿Tendré el valor de hacerlo o no? Así de un guantazo, ¿eh? O sea, chingue su madre, esa versión de la Vanessa se murió. Pues, ¿y qué voy a perder? Porque no es que voy a matar ese espacio mío y va a quedar pura cosa fantástica y transformadora. Igual y va a haber algo mío que yo tenga que extinguir junto con eso. Pueden ser relaciones personales, pueden ser proyecciones de un futuro que me pese, pero que diga, bueno, es que ese fue el sacrificio. O sea, para poder dejar esta parte mía viva, voy a tener que quitarme encima otro montón de cosas que igual y me servían para algo, ¿no?
Siento que el problema está en que si nosotros no entendemos que lo que se copia es lo de adentro, o sea, que el modelo de copia se exhibe porque adentro tiene un contenido extraordinario, y ese es el que tenemos que poder buscar. Vuelvo al inicio de esta conversación y cómo la empecé. Tengo que poder entender que no me puedo estrellar con el cristal de 9 milímetros en su búsqueda. O sea, yo no puedo de repente toparme contigo y estrellarme contigo al grado de que me quede ciega y diga, de este pinche güey no hay nada que aprender. ¿Por qué? Pues es que velo. Oye, pero entonces, pues si yo veo operar mal a Superman el lunes, porque mi juicio dice que merecía que salvaran al niño en lugar de a la viejita porque tenía más posibilidades de vivir, pues entonces yo digo, pinche asesino serial. Oye, no, Vanessa. O sea, ¿qué me pasa? Yo no tengo que ver de adentro, y qué difícil decisión. Es que lo que es interesantísimo de los superhéroes es que, o sea, los superhéroes de cómics, es que son la versión moderna de los mitos que toda la vida hemos creado como humanidad. O sea, Yuval Harari lo explica en Sapiens, ¿no? Lo que dice es, siempre la humanidad ha necesitado de mitos para tratar de entenderse a sí mismos como seres humanos y las características y los rasgos que tenemos. O sea, los griegos lo hicieron con la mitología y creaban a dioses con características humanas, semi-humanas y semi-de-dioses, para tratar de explicar las personalidades distintas que hay en los seres humanos. Jesús es un mito acerca de todas las características que un hombre debe tener. El Buda igual, Mahoma también. Y todo, digamos, en toda la historia de la humanidad hemos querido generar mitos para tener un modelo a quien copiar, ¿no? O sea, un grupo de personas dijeron, construyamos el mito de qué queremos que sea nuestra comunidad, ¿no? Y entonces le van poniendo características y la comunidad tiene que empezar a parecerse a esa persona, ¿no? Pero ¿no crees que, o sea, a ver, ¿no crees que fue al revés? Que es que esa es la observación de la conducta humana más profunda, la más esencial, la más reveladora, desde donde surge la mitificación. Eso quiere decir, tiene que haber que voltearon a ver al humano de lado y dijeron, oye, este güey tiene esto extraordinario. Sí. O sea, le funciona muy bien, la gente lo ama, él se ama, es una persona que siempre está haciendo el bien. Vamos a crear una figura que pueda trascender los siglos como un bien que es asequible, que queremos conseguir. Y si no puedes obtenerlo, rézale. Sino cuando en una de esas te invade, ¿sabes? El propio Yuval explica, en el podcast este que escuchamos, el propio Yuval explica que cuando él habla de un mito, no está criticándolo, o sea, está hablando de una necesidad que tenemos los humanos de poner en algo concreto características que observamos de mucha gente. Pero también lo que dice es que normalmente después de que se crean estos mitos, que pueden ser muy poderosos y muy positivos, o sea, que pueden provocar cosas muy buenas, lo que dice es, después lo que generan son muchos problemas, porque se generan códigos morales y obligaciones en torno al mito. No, es que se generan en torno a la forma física del mito, o sea, y al entendimiento que otros tienen de él. Pero es lo de afuera, es lo que quiero que entiendan. O sea, cuando tú vas adentro, no importa si es Aquiles, si es Patricio, si es Aristóteles, si es Sócrates, si es Alejandro Magno, Napoleón, da igual, no importa. El mito existe en cuanto a la gente que lo ve de afuera, sin adentrarse en la posibilidad de conocer al humano que lo habita, y lo describe desde la irrealidad, que es lo tangible. O sea, es el Napoleón chaparro, de pelo negro, que se sentía enorme, que pues estaba medio contrahecho, la Josefina, que la chingada, o sea, describen como lo vimos alguna vez. Visitamos Ale y yo en un viaje el comedor de Napoleón. O sea, yo no lo podía creer. Yo estaba parada y dije, ¿qué chingados es esto? O sea, qué ofensa, qué ridículo, qué superficial, qué estúpido todo. ¿Por qué? Porque no es real, es la personificación del mito, ¿sabes? O sea, son los aposentos de Napoleón, ¿no? ¿Cómo te los podrías imaginar? ¿A poco te imaginas una camita de monasterio con un crucifijito? Dirías, no puede ser, aquí no vivía Napoleón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que el mito crea la historia. Entonces, en el momento en el que
todos podemos trascender el mito, eso quiere decir el cristal de 9 milímetros, superarlo y no estrellarte con él y esperar que el cristal ofrezca lo que dice que es. Tú entonces sobrepasas esa idea mediocre de tu cabeza que dice cópialo, que el comedor de Napoleón, hombre, imagínate limpiar esa cantidad de pinche plata con oro y la chinga, ¿cuánta gente necesitas para eso? ¿Y quién va a montar con metro y la madre? ¡Qué flojera! Eso, no, yo oía a la gente alrededor que decía, ¡qué increíble, me encantaría tener! Y yo me quería morir nomás de pensar en que había que limpiar copas, o sea, ¿y a quién invitas? ¿Y quién quiere ir contigo a ese lugar tieso? O sea, todo sale del lugar, se propulsa hacia la irrealidad. Entonces, estamos persiguiendo fantasía todo el tiempo. La parafernalia en torno al mito. Así es, ¿no? Así es. Es que, fíjate, ese es buen ejemplo, porque ese Napoleón era el Napoleón III. Es correcto. Entonces, ese cuate ya venía jalando con el mito de Bonaparte. Tío, de su tío el grande. Entonces, él tenía un rol que jugar que él asumió y que le impusieron el resto de los franceses. Y él cayó. Él dijo, bueno, pues este es el rol que yo tengo que jugar. Ha de haber sido una vida francamente jodida. Aparte era el sobrino. Era el sobrino, sí. O sea, no era ni directamente el hijo del señor al que había que honrar, ¿no? Entonces, lo que veo es que cuando tú lees un mito o consumes material tan básico como Superman, así es. O sea, los conflictos no superficiales son los que son muy gratos y, sí, muy, y te hablan. Pero algo pasa cuando masificas el consumo de estos mitos que lo apendejas. O sea, lo vuelves una caricatura. Entonces, ya nada más es el güey del chirulito en la frente y los pectorales y no el cabrón que tiene un conflicto muy profundo de ser quien es él y estar bien con eso. Entonces, creo que esa es la parte donde como humanos nos hacemos trampa, cuando agarramos un mito y se consume entre tantos que pierde toda textura, pierde toda profundidad y acabamos nada más con un esmalte de algo. Se me ocurre cuando llegaste aquí. O sea, a ver, yo te voy a explicar una cosa que acabo de entender. Bueno, ya la había visto, pero en esto se puede contextualizar. Cuando Max llegó aquí, ya esta historia la hemos contado, y venía él con su identidad creada, o sea, él creyendo que era quien era. Y entonces entra Napoleón, y yo soy la Vanessa de Mazatlán. O sea, pues Napoleón me hubiera quedado lejísimo, no sé quién es Napoleón. Entonces me dice, mira, yo he hecho esto, y soy y he trabajado en esto, y he vivido así, y he escrito esto, y te digo no sé qué, y asesoro acá, y la madre... Es como Napoleón diciéndome, entonces conquisté aquí, conquisté acá, llevé mi ejército para acá y lo moví aquí, renuncié porque la campaña se puso cabrona, entonces decidí replegarme, que la chingada. Así sonaba, ¿dónde andaba yo en la encuesta de Napoleón por conquistar el mundo, ¿no? Y de repente pienso, pero allí hay un ser humano, o sea, dentro de toda esta como investidura y toda esta gallardía y todo este... colorido y todo lo que aparentemente te define por fuera, hay un güey adentro, hay un güey que está conflictuado, que está asustado, que no sabe qué quiere y que si sí sabe qué quiere está dudando, es como Superman, es lo mismo. Y entonces pienso, bueno, pues es que en la medida en que no acepte que a lo mejor está viviendo la vida de Napoleón cuando en realidad quiere ser Superman, pues entonces no lo va a lograr. Ahora, Napoleón y Superman son lo mismo en esencia. O sea, Napoleón, si hubiera tenido capa, volaría, ¿me explicó? Pero no tenía otro contexto en la vida. No es que fuera peor uno que otro. Simplemente es que si los sentamos en un cuarto, les apagamos la luz y los ponemos a conversar, se amarían. O sea, dirían, güey, me cae re bien este cabrón, ha de ser enorme, Napoleón, claro. Y Superman, si lo hubieras oído hablar, de ese bicho, este debe ser un flaquito chaparrito. Sí, porque así te lo imaginas adentro, te lo imaginas de ese tamaño, construido, resguardándose. Entonces, ¿qué más nos da o qué nos impide traspasar esos umbrales tan gruesos de creación personal? O sea, es mi óptica la que hace ese cristal de 9 milímetros cuando te volteo a ver. Derribo esa barrera mía, no es tuya, no la pusiste tú, y me permito acercarme sin ningún tipo de prejuicio. O sea, nada más para ver qué te puedo copiar. O sea, ¿qué tienes tan chingón que me serviría a mí para mejorar mi propia manera de existir y servir mejor a otras personas?
Hombre, es que hasta un psicópata tiene que copiarle. Es lo que les digo, o sea, no es particular o privativo de gente excepcional. No existe la gente excepcional, no hay. Esa es la investidura. Es que creo que acabo de entender cuál es el defecto de los seres humanos después de que creamos el mito. El defecto, lo acabas de decir, es se industrializa, ¿no? Se genera toda una industria en torno al mito. Se genera toda una parafernalia desde la mitología griega. Se hace el mito y luego todo el mundo se concentra en hacer el templo, los ritos, los procesos. Entonces se hace toda una industria en torno al mito. Y entonces lo que acaba copiando la gente o lo que acaba asimilando la gente es la parafernalia. Así es. No a la persona, no al mito, no la parte importante e interesante del mito, sino la parafernalia en torno a eso. O sea, se me ocurrió ahorita Steve Jobs, ¿no? El tipo revolucionó el mundo digital, completito, ¿no? Pero entonces en lo que nos fijamos es en la parafernalia, en toda la industria que se generó en torno a él. Entonces, si yo no voy a crear un día un iPod o algo parecido, soy un pinche fracasado. Cuando lo interesante del mito de Steve Jobs no es la creación de un gadget, sino lo que lo definía como un humano, un necio, creativo, que quería transformar una industria, la chingada. O sea, si yo lo que quiero copiar es la herramienta de resiliencia, huevos, necedad y la chingada, está poca madre y me puede servir mucho. Claro. Y no me voy a frustrar, porque entonces lo que estoy copiando es la parte, la esencia del mito, así ¿no? Es. Si lo que yo quiero copiar es la parafernalia, nunca voy a tener los billones de dólares de ese cabrón y nunca voy a crear el iPod, ¿no? O sea, no, pero ya lo hizo. Ya está inventado, ya valió madre. Sí. Y ni siquiera nada parecido, nada que se parezca en dimensión, en tamaño, en la chingada. Entonces voy a vivir muy frustrado porque en lugar de estar tratando de jalar las herramientas chingonas del mito, que es para lo que yo creo que los que lo inventan, los inventan, para que la humanidad tenga referencias de las cosas interesantes de los rasgos humanos, y no para copiar la parafernalia, lo que acabamos haciendo es copiándola o buscando la parafernalia, deslumbrándonos con... Y entonces ahorita acabo, o sea, digamos, como acabando de redondear la idea, esos son las autobiografías o los libros de biografías. Son 90% de parafernalia y un 10% por ahí de nuggets de sabiduría que se extrayeron de la humanidad real de esas personas. Y cuando lees una biografía, con eso te quedas. Sí. Te quedas con las dos o tres frases chingonas del personaje, ¿no? Y entonces, si aprendiéramos a hacer eso, podríamos estar jalando un chingo de herramientas, ¿no? O sea, en lugar de estar perdiéndonos en la parafernalia de la gente, ir sacando los nuggets de sabiduría que tiene cada quien. Así es. Piensa en los libros. O sea, piensa en los libros. Los libros tienen 347 páginas y subrayas como 10 renglones de todo y lo demás, y un poco ahí lo vas dejando, y si lo vuelves a leer igual subrayas otras tres cosas. Pero como que en el podcast que estábamos oyendo de Glennon Doyle y Brené Brown, hay una parte donde dice que ella primero escribe el libro, se lo lee a una amiga, y la amiga le dice, no mames, está de la chingada tu libro. Y entonces dice, ah, no, pues lo tengo que volver a escribir. Y dice, me di cuenta que yo estaba llenando de palabras, hojas, que, mira, hubieran funcionado perfecto, o sea, daba igual, ya llevaba un montón de libros publicados, tenía material ahí que podía recortarse y todo muy bien, pero no estaba diciendo nada que fuera transformador, o sea, no estaba dándole en el clavo a la humanidad. Los libros en general son esta parafernalia, que hasta hay un orden para escribirlo, o sea, índice con el cuerpo, con la portada, la contraportada. Y ella se atrevió a hacerlo muy diferente. O sea, si ustedes compran ese libro y lo leen, dices, qué rara manera de escribirlo. Es tan poderoso como lo escribió, porque está diseñado desde el adentro. Eso quiere decir, dejó de copiar la parafernalia para copiar el contenido. Quiere decir que debe haber encontrado en mucho de lo que ha escrito y de lo que ha leído, cosas que han sido poderosas, sobre las que ha podido redactar capítulos muy cortos, completamente desarticulados uno de otros. No, parece que no tiene una historia que quiere contar, parece que son como ofrecimientos de sabiduría gratuita, pero de pronto uno arma al otro y arma al otro, y conforme vas avanzando en el libro adquiere profundidad. Entiendo que un poco es eso lo que nosotros, si viéramos a los seres humanos como libros,
podríamos quitar la paja. O sea, ¿para qué queremos leer la portada? No mames. O sea, mejor ábrelo. ¿Y la contraportada? ¿Quién te va? ¿Quién dijo que dice el libro? Pues, o una otra persona que también trae lentes y puestos. Y... ¿qué le subrayaste al libro? ¿O qué le subrayaron otros al libro? Que si a lo mejor tiene 3,765 underlines, igual y vale la pena que te fijes qué dice ahí, ¿no? O sea, hay 3,756 personas que se identifican con algo ahí adentro. ¿Qué pasa cuando nosotros nos tropezamos con la portada del libro y nada más por leer ahí la contraportada dices, no, se ve de hueva? Pues ábrelo, ¿no? Es como, pero tienes que ir a Gandhi a rogar que te abran los libros. O sea, no le quieren quitar el tiliche de plástico, ¿no? Para que veas qué dice adentro. Es que yo veo que es cuando algo del alma del otro habla a la tuya. Uh-huh. Y eso es o en un pedacito de una canción, o en una película, o en un libro, en el tipo de medio que te gusta consumir. Pero últimamente todo eso trae un pedacito de alma del que lo hizo. Así es. Y eso es lo que nosotros tenemos una atracción natural a eso, porque así es como nosotros nos comunicamos de manera real, del corazón, porque está esta otra parafernalia que es la cabeza, ¿no? Es la el pensamiento ególatra que te hace hacer toda esta estructura enorme donde puedes hacer análisis profundos de cómo fueron los 27 días de la campaña de vete tú a saber. Entonces... Me parece que es bien simple. Uh-huh. Y son poquitas frases y son poquitos eventos que te tocan. Y realmente esa es nuestra fascinación a esas personas. Sí. o a ese contenido. Nos perdemos en el camino porque queremos más o no queremos producir el nuestro. Así es. A mí siempre es como esos güeyes, siempre me maravillan esos güeyes que van al cine a ver una película para ver qué le encuentran que está mal, ¿no? Uh-huh. Y qué parte está pinche, sí. Y qué parte del argumento no jala, y qué cosa está fuera del contexto, y la falla, y la chinga. Cabrón, disfruta la película, está increíble la pinche película, sí. No te hizo sentir nada, no te emocionó, tal cosa. O sea, creo que ese es como una buena lección de este pedo, ¿no? El olvidarte de los role models perfectos, uh-huh. A los que siempre les vas a... Si le buscas, siempre les vas a encontrar una chingadera. Sí. Y empezar a verlos como cuando de niño ibas a ver Star Wars. O sea... Sí. Todo el mundo le gustaba Han Solo. Es cuando vas a ver Star Wars, yo todavía a mi edad voy a ver una película de Star Wars y me vale pito lo que me digan los críticos de si puta, que si estaba y que si el argumento y que no conecta. Me vale madre, güey. Soy un niño viendo estas películas, güey. Sí. Y me gustan todos los efectos especiales y los rayos láser y la pinche espada... Me vale pito tu opinión sobre la estructura y sobre la forma y sobre cómo se conecta. No me interesa, güey. Quiero ser un niño disfrutando esa película. Creo que esa puede ser como una buena lección, ¿no? O sea, volver a ser como un niño que disfruta la película sin todo el contexto, sin toda la parafernalia y empezar a ver así a la gente... Eso es. A la gente que hace cosas increíbles, es decir... Me vale madre toda tu parafernalia y todo tu contexto. Esto que dijiste está poca madre. Y esto me sirve mucho. Eso cuesta mucho trabajo, por ejemplo, y en el taller insisto mucho cuando les digo, a ver, bueno, está bien. ¿El presidente anda valiendo madre o qué? ¿Qué sí tiene bueno? O sea, tiene que poderlo llevar a lugares bien difíciles, ¿ven? Porque, bueno, ok, ya sabemos que hay muchas cosas que no le vamos a copiar. Ya sabemos que hay muchas cosas. Así como a mí hay muchas cosas que no me deberían de copiar, o a Ale o a ti, digo, sí está cabrón. Pero tiene cosas que son excepcionalmente espectaculares, tipo la pinche permanencia en su objetivo, no se mueve. Entonces, oye, ¿cuánto requiere de un ser humano que tiene la mitad del país en contra, con la mitad de la tierra, con los ojos en él, viendo a ver qué tan mal lo va a hacer y lo va a seguir haciendo? ¿Qué es lo que sí tiene que dices? Oye, yo cuando me encuentro en una situación desafortunada como esa, en donde esté yo siendo terco, la esté cagando, no sepa cómo hacerle, o no quiera escuchar a otros en sus mejores opiniones, o no quiera desdecirme porque voy a parecer un estúpido, ¿cómo le hago para poder permanecer dando la cara a diario? O sea, sí es que es increíble, ¿no? Bueno, ahí tiene una cosa que le podemos copiar, es ejemplar. Lo que pasa es que en el momento en donde es más poderoso mi juicio... ya no me deja aprender. Entonces, pongo al presidente porque pues, es un ejemplo que todo el mundo entiende ahorita y que aparte tiene extras adicionales el pobre güey encima porque pues, le cae una pandemia, no mames. O
sea, yo creo que eso no lo calculó. Y al final, hasta que se muera, va a seguir dando la jeta, no importa que se le vengan encima y cada vez diga más barbaridades y cada vez crea que los santitos lo van a salvar y no sé qué. Tiene algo. Bueno, si podemos trabajar con los algos de la gente más difícil, es muy fácil encontrar herramientas en gente que tiene muchas que ofrecer. Entonces, el chiste es que practiquemos en donde más trabajo cuesta, no donde es más fácil. Copiarle a Superman está fácil, ¿no? Es adorable. Copiarle al presidente es un poco más complicado porque hay muchas cosas con las que te estrellas. Entonces, vienes con la nariz rota, el ojo morado, sangrando el labio, sin dientes y la chingada, y todavía te dicen, ándale, pues, encuentra algo bueno. No mames, si lo que quiero es matarlo. Bueno, sí, es que no podemos llegar hasta allá, porque en lugar de ser buenas personas y entender que él no va a durar, nosotros tampoco, esto tampoco va a durar, nada va a durar, pudiéramos encontrar una herramienta. Bueno, es, ahí estamos en la cuneta, esperando a que mejore. Entonces, les dejamos de reflexión eso. Les mandamos besos, qué feliz. Vamos a seguir tomando café y comiendo pan. Muchos besos, bye. Besos, bye. Chao, oigan. Gracias por escuchar.